Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos nuevamente preparados para entrar en tiempo de tertulia. Dentro de nada, nuestros tertulianos ya están aquí preparados. ¿Cómo está el mundo? Esos cinco tiros que le dieron al primer ministro de Eslovaquia, el quilombo que hay montado, que es muy grave eso, el quilombo que hay montado en las elecciones de Cataluña, las monjas clarisas que dicen que el Papa Francisco es un hereje y un montón de cosas que están pasando a nuestro alrededor. Pero esta noche quiero comenzar con una mirada crítica a la parálisis internacional frente al genocidio en Gaza, donde la inacción de los líderes mundiales ha permitido que miles y miles de niños sufran y mueran de hambre. Esta negligencia ha exacerbado una crisis humanitaria de proporciones épicas que continúa escalando. Ayer vi unas imágenes de niños muriendo de hambre ahí en Palestina, imágenes que es verdad que estamos acostumbradas a verlos, cosa que también es igual de horroroso, en otros lugares del mundo, desnutridos, eran solo piel y huesos, ¿saben esas imágenes? Con los globos oculares por fuera, porque esos niños se están muriendo de hambre. Así que les pido a los líderes mundiales que abandonen la insensatez, que tomen medidas efectivas y que paren esto ya, que están matando a miles de niños y están usando el hambre como un arma de guerra, algo completamente inadmisible. Miles de personas civiles están siendo castigadas colectivamente ante la mirada del resto del mundo y no hay ninguna justificación para ello. Y dicho esto, vamos a ir a asuntos que nos atañen, bueno, más de cerca no, porque las muertes de los asesinatos, ese genocidio, por supuesto que nos coge de cerca. Pero bueno, vamos a hablar de cosas que suceden en nuestro territorio. Y para ello vamos a saludar a una persona que hacía muchas semanas, un mes y pico, yo creo que no podía venir al programa porque había tenido un ligero percance y la echamos tanto de menos a esa Dora González del PSOE. Hola, Dora. Muchísimas gracias. ¿Recuperada? Por andar conmigo de nuevo. Por supuesto que sí, bueno, la lesión ahí va, pero ya bien, estoy súper feliz, ya me incorporo a mi trabajo. De verdad que yo siempre soy de esas personas que digo, a mí me encanta mi trabajo, pero mi vida no está realizada solo con mi trabajo. Además de mi trabajo, tengo otras actividades que hacer y otros entornos que son los que complementan todo. Y ahora me lo embucho. La verdad que nunca pensé que mi trabajo fuera tan importante. También es verdad que cuando estás discapacitada en ese sillón todo el día con la pata al aire, pues se nota mucho que no, como no estás activa, pues lo noté y lo resentí. Primera vez en mi vida laboral que tengo una baja médica. Y estoy a 3 años de jubilarme. Así que imagínate, eso lo llevo mal también. Mi carácter no ayuda, pero de verdad que les eché de menos a todos ustedes y eché de menos al programa y me venía la pelusilla todos los jueves. De hecho, estuviste en casa, hablamos y todo esto, y es verdad que les eché de menos, soy honesta, y bueno, en mi cabeza le dio muchas vueltas a muchos asuntos. Nosotros también a ti. Gracias y por además, contar conmigo otra vez. Además, Dora, parece que te extremaste. Es que no estuviste aquí cuando Pedro Sánchez nos dejó así 5 días diciendo, bueno, no sé si vendré, estaba Dora. Cosas que han pasado, no estaba Dora del PSOE aquí. Yo decía, y lo dijo Naín un día en antena, dice, ya nos tiene que estar viendo el locoso. No, le estoy viendo en la casa y nada más pensaba, chiquito delito ha cometido este hombre por estar 5 días de reflexión, cuando recordemos que cuando la moción de censura, el señor Rajoy se cogió una semana para preparar su discurso ante la dichosa moción de censura. Recordemos que el señor Feijóo se tomó los 40 días que la ley le da para negociar y ser presidente, cuando desde el tercer o cuarto día sabía que no tenía ninguna posibilidad, y nadie, no pasó nada, lo ha cogido el señor presidente actual, Pedro Sánchez, y se lió. Bueno, pues escribieron, nos entretuvimos, y como dicen en los programas de prensa del corazón, si nada ocurre no nos ganamos el sueldo. Bueno, saludamos a José Domingo Regalado de Coalición Canaria en Granadilla. Muy buenas, José Domingo. Tú también hacía tiempito que no venías. Sí, la verdad que me coincidió la semana pasada, me tocaba venir y estar con ustedes, pero estaba en las fiestas de San Isidro, que eran las galas de elección de la reina, y no pude acudir. Ay, ¿qué tal? Muy bien, ¿bien? Claro, muy bien. Genial. Además, todas las chicas guapísimas, las fiestas han transcurrido con normalidad. Vuelvo otra vez a tener a Ojo la Romería, estuvimos ayer también celebrando el Día de San Isidro. Bueno, desde aquí también felicito al pueblo de San Isidro y a todos los Isidros y Isidras, que ayer fue su día, así que contentos de estar nuevamente aquí. Genial, muchísimas gracias por estar con nosotros, y nos acompañó hace también aproximadamente un mes y pico Paula Jover. Ella es la presidenta de Vox en el Parlamento de Canarias. Muy buenas, Paula. Pues nada, buenas tardes, encantada de volver a verte.
Cari, también Dora, que está recuperada. La verdad, sí, que, ¿por qué lo has contado? Porque yo te vi entrar por ahí tan decidida y tan bien que me he quedado impactada de que hayas estado de baja. Y bueno, encantada también de conocer a José Domingo, que le mandan expresamente saludos mis compañeros a Daisy y José Sanabria, que trabajan juntos en el ayuntamiento. Ah, muy bien, pues saludado queda. ¿Quiénes son? José Sanabria y Adai. Muy bien. Bueno, pues vamos ya con el primer tema. ¿Saben que el gobierno canario revoca el catálogo de vestigios franquistas de Santa Cruz de Tenerife? Este es un documento que fue aprobado por el anterior Ejecutivo Progresista. Pues ahora se hará una revisión, se revoca ese catálogo. Vamos a comenzar contigo. ¿Seguro? Sí, segurísimo, porque sé que después vamos a volver a ti. Pues la verdad es que a mí personalmente no me gusta levantar o abrir heridas cicatrizadas del pasado. Pero claro, cuando te ves en la tesitura de que se aprueban una serie de leyes que vienen a abrir esas heridas del pasado, hay que posicionarse. Hay que posicionarse y precisamente pues, este catálogo y precisamente hoy o ayer esta noticia es una noticia de la que hay que posicionarse y además con claridad y con datos. Entonces, este catálogo tumba una serie de monumentos que se pretendían derrumbar y también modificaciones de calles, etc. Y el símbolo clave de este catálogo es un monumento que precisamente está al lado de mi casa, que es el monumento del Ángel de la Paz de Ábalos. Entonces, quiero referirme a este monumento y a este escultor, que además es autor también de la obra de varias obras en el Valle de los, del Valle de los Caídos y de obras que están hasta en Washington, en el Capitolio. Tiene una obra este escultor que es de una figura que promovió el independentismo en Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, yo estoy totalmente a favor de que esté muy contenta con esta decisión y espero que se mantenga en el tiempo, que se deroguen estas leyes y que esta estatua siga allí. Todos los turistas que pasan por esa estatua se fotografían con ella. Tiene un gran valor escultórico y me he traído dos cositas que quiero enseñar. Vale. Una de ellas, si me permiten, sí, claro, es este informe de la Facultad de Bellas Artes, que tiene 5 páginas, porque la otra es el currículum del decano, que es especialista sobre todo en diseño gráfico. ¿Vale? Entonces, este es un informe que contrató el Gobierno de Canarias para incluir o justificar la demolición de la estatua del Ángel de la Paz. Entonces, en él, en estas 5 páginas, se puede leer, por ejemplo, que la obra de Ábalos en el desarrollo del arte es de escasa importancia, que su relieve fue debido a su vinculación con la dictadura franquista, que la obra escultórica de Ábalos es pura propaganda, que etcétera, y concluye efectivamente con que no posee valores artísticos excepcionales y con lo cual hay que destruirla. Este es el documento en el que se basó el Gobierno de Canarias para incluirla en este catálogo y apostar por su derrumbe. Esto es la verdadera historia de Juan de Ábalos y su obra, ¿de acuerdo? Un volumen que tengo otro más grueso, pero he traído este. Y simplemente quiero mostrarles, aquí marcado, cuántas condecoraciones y premios recibió, honores y recompensas, el autor de esta obra. También la obra está tasada por 45 millones de euros, que es lo que se pretende, además financiados por canarios, no por ninguna dictadura. Y, por ejemplo, también quiero demostrar que Boe también fue perseguido por el franquismo en un momento dado, y aquí está el expediente de depuración. ¿Vale? Se dice aquí, me resulta interesante leer, por ejemplo, que dice que trabajó en las pasadas elecciones en favor de las izquierdas de una manera encubierta. Entonces, bueno, y por último, perdón, esta es la obra que está en Washington, de esta persona que promovió la independencia de Estados Unidos. Entonces, creo que Ábalos es un artista, un escultor de gran renombre y que, sinceramente, este es un ejemplo de lo que estas leyes promueven, por un lado, la división de la sociedad y, por otro lado, acabar con cultura y con elementos valiosísimos de nuestro patrimonio, y con lo cual estoy muy feliz de que se vaya a revocar esa orden y confío en que entremos al gobierno en algún momento
formaciones políticas dispuestas a la concordia. De hecho, Vox cogobierna en varias comunidades autónomas con el PP y estamos en vías de derogar estas leyes de memoria democrática, como se llaman, y apostando por leyes de la concordia. Y bueno, esa sería mi aportación primera, si luego hay a lo mejor una segunda, a esta decisión que ha tomado el gobierno en consonancia un poco con las resoluciones judiciales que habían estado recayendo. Te digo yo que segunda sí va a haber, seguro. José Domingo, ¿tú qué opinas? Bueno, yo agradezco las palabras que me dice de los compañeros que tenemos en el Ayuntamiento de Granadilla Abona, porque entre otras cosas, y quizás a lo mejor esto no lo sepa la gente, en Granadilla Abona no hubo mayoría absoluta y yo no soy alcalde porque los dos concejales del Partido Popular decidieron, desoyendo a su partido, darle el apoyo al Partido Socialista. Y aún así los dos concejales de su formación, sin tener pacto firmado, decidieron votarnos a nosotros y quedamos 13-12. Si no hubiéramos quedado, pues en este caso con una mayoría y hubiéramos estado gobernando. En este caso, a mí me gusta comenzar por el principio, ¿no? Incluso tomando una frase de Aristóteles que decía, no basta solo con decir la verdad, sino también demostrar la falsedad. Y en este caso he visto varias informaciones y sobre todo grupos de la izquierda diciendo que poco más que el gobierno de Canarias ha tomado esta decisión porque no quiere luchar para eliminar los vestigios del franquismo, y es todo lo contrario. Lo que se está acatando ahora es una sentencia judicial que además tiene una suspensión cautelar de este catálogo. ¿Por qué? Hablamos de un catálogo que es del año pasado, que se aprueba concretamente en noviembre del 2023, en el cual ya el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife había recurrido, incluso varias asociaciones también, en este caso hasta 4 denuncias se presentan por vía judicial, en el que dice que no están conformes. Y el gobierno del Pacto de las Flores, del Partido Socialista, que yo siempre digo Pacto de las Flores Marchitas porque la ciudadanía no quiso que continuara, Partido Socialista, Nueva Canarias, también estaba la agrupación socialista Gomera y Podemos, que Podemos ya no está, en el cual ni siquiera se les dio audiencia. No se les dio audiencia. Entonces, no estamos hablando de una medida política. La suspensión y revocación ahora mismo por el partido, por el grupo de gobierno, es porque se lo pide la justicia. Yo creo que eso también tenemos que decirlo. Y además porque se incumplió durante su tramitación, y además por yo no diría persecución, pero sí sobre todo con un interés político por parte del gobierno anterior, en el cual de toda Canarias solo se pone para Santa Cruz de Tenerife, en el que se encuentran 79. De toda Canarias es el único que se le pone en el catálogo, cuando además la ley de memoria histórica dice que tiene que ser de ámbito regional. Por lo tanto, ¿esto es una medida política? No. El gobierno de Canarias, además lo ha dicho su propio consejero de Cultura, dice que vamos a dar 10 días hábiles para que puedan presentarse las alegaciones correspondientes y que se va a hacer un nuevo catálogo para todo el archipiélago como manda la ley. Por lo tanto, aquí no es ninguna medida de que los de la derecha quieran volver a tener todas las esculturas franquistas en las calles, que queremos conservar, en este caso, los nombres. No, 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 es cumplir con la legalidad. ¿Dora? Bueno, Santa Cruz de Tenerife es la única gran ciudad de toda España que no cumple con la ley de memoria histórica, la única. En todas ellas, ¿saben ustedes que la primera escultura, también de un actor, de un escultor con renombre, que se quitó en aplicación de dicha memoria histórica, fue una ecuestre, es decir, Franco a caballo en Ferrol, justo en la ciudad donde él nació, pues fue la primera que se quitó. Y los ferrolenses no son, deberían de tener cierto cariño, por lo menos de alguien que nació en su ciudad, pues no, no pasó. El catálogo es revisable o no es revisable, lo que está claro es que la memoria histórica hay que cumplirla, que para eso están las leyes. A mí de todo esto que Ábalos, yo no discuto el valor arquitectónico, artístico de este señor, pero no, recordemos siempre que si nos llevamos por los títulos y los premios, los grandes genocidas de esta tierra son los que más medallas, méritos se han llevado, porque se las ponen a sí mismos y a su entorno afectivo o empatizante. No, ese es otro debate. Lo que a mí me duele es que digan que esta ley de memoria ha abierto heridas. No, no ha abierto ninguna, está cerrando muchísimas heridas, pero para eso hay que vivirlo en primera persona, para eso hay que conocer a personas, porque dígame usted qué mal hace
una ley de memoria histórica que yo decido que mi abuelo, al que le prometí a mi abuela, que mi abuela además, no es mi caso, pero hablo de casos cercanísimos, se lo prometió a su madre, la deuda saca a tu abuelo que está en el pozo de Arucas. Y con ese señor se sacaron 37 más. ¿A quién hace daño poder enterrar yo a mi abuelo en un cementerio como a todo el mundo, a donde a mí me dé la gana? ¿A quién? Con eso no abro heridas, con eso cierro mis propias heridas, mi propio dolor. Y no estamos hablando de una ley de memoria histórica donde no hablamos de los que cayeron en guerra, no, señores, hablamos de todos aquellos que tras la posguerra fueron perseguidos, fueron asesinados, masacrados, como por ejemplo, me viene a la cabeza las miles de personas, sobre todo mujeres y niños, porque hombres ya no quedaban en ese pueblo, en el camino hacia Málaga, y fueron absolutamente acribillados. Hablo de esa gente. Luego, ¿qué se hizo? Nada, ahí les dejaron abandonados. No se hace daño a nadie, pero es que además esto no es una ley nueva, no es una ley de España que se nos ocurrió al Partido Socialista. Señores, esta ley viene desde la Segunda Guerra Mundial. Es una ley que en todos los países de Europa, de nuestro entorno europeo, se lleva a cabo y cada país decide cómo la hace. Yo recuerdo perfectamente estar en Alemania y ¿qué ocurre? Alemania decidió eso, no promocionar nada que tuviera algo que ver mínimamente con el sistema hitleriano, los nazis, los fascistas. Lo hizo Italia. Italia lo tiró al suelo. Alemania decidió que las grandes obras simplemente que la naturaleza se la terminara, porque es verdad, es como una especie de casi de poesía decir, bueno, según la naturaleza va terminando con esas obras que podían ser bellas o no bellas, pero que traen un recuerdo realmente doloroso para todos los alemanes, la naturaleza se las ha cogido. Vayamos a Nuremberg, vayamos a Heidelberg, vayamos a cualquier ciudad y veremos cómo eso ha ocurrido. No, señores. ¿Qué pasa? Yo entiendo al gobierno de Canarias que si ejecuta sentencias o no ejecuta, vale, bien. Lo que está claro es que el gobierno de Canarias está absolutamente diluido, pero no solo en el gobierno de Canarias, también pasa en cualquier ayuntamiento. Y luego que eso haya ocurrido con Santa Cruz, que tienes de raro. El único edil que se pronunció y dijo que no tiene líneas rojas con vos fue el señor Bermúdez, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, en previas elecciones. Entonces, es lo más natural del mundo que esto ocurra. Las sentencias están para cumplirse y los acuerdos están para revocarse. Por supuesto que sí, pero los catálogos también se pueden mejorar. Pero no hay interés. Pues no lo hay, ya está. ¿Quieres añadir algo? Sí, me gustaría añadir que esta llamada Ley de Memoria Democrática solo piensa en una parte, en un bando, y no en el otro. Nosotros, por ejemplo, estas leyes de concordia de las que he hablado, que hemos aprobado o están en vías de aprobación en otras comunidades autónomas donde gobernamos con el PP, piensan en las víctimas desde la Segunda República. Y no estamos a favor de estas leyes porque ha habido casos, si no pensemos en Moncada, en las que ha habido exhumaciones de cadáveres con motivo de esta ley y cuando se ha descubierto que no eran de un bando sino del otro, se han vuelto a tirar a las fosas. Entonces, por favor, concordia, por favor, no abramos heridas del pasado y por favor, antes hablaba Cari de la guerra, y, o sea, intentemos reconciliar y no nos confundamos, porque además es que la izquierda tiende a apoderarse de los espacios públicos, vamos a derruir esto tal para luego poner a sus personajes, a sus figuras, para intentar reescribir la historia, cuando la historia debe ser y debe ser objeto de estudio por parte de los historiadores y no de los políticos, que es lo que está ocurriendo en estos momentos en los que nos encontramos. ¿Quieres añadir algo? Sí, yo vuelvo otra vez a la parte más esencial. En primer lugar, ¿por qué estamos en esta tertulia en el sentido debatiendo esto? Y es porque se ha solicitado, en este caso son medidas cautelares, una suspensión de este catálogo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. ¿Y por qué? Porque, entre otras cosas, el propio tribunal dice que ha habido, que ni siquiera se ha escuchado a las partes implicadas, como puede ser el Cabildo Insular de Tenerife, Bellas Artes, el Colegio de Arquitectos, el Ayuntamiento de Santa Cruz, que tampoco se le dio trámite de audiencia para poderse explicar. Imagínense lo importante que es. Y después, otra muy importante, que es una evidente irregularidad jurídica, que lo dice el propio tribunal. Imagínense lo fuerte que es escuchar esto del gobierno de Canarias anterior. ¿Por qué una irregularidad jurídica? Porque no pusieron en el Boletín Oficial de Canarias el texto íntegro. Es decir, ponían un enlace a una página web en el que el propio tribunal dice, oiga, que usted el texto que pone en la página web puede ser posteriormente modificado, porque es su personal el que lo controla. Y eso tiene que publicarse las 3.000 y pico páginas de forma completa.
todo este caso. ¿Qué ha hecho el gobierno canario? Escuchar esta sentencia, no, porque si no se eternizaría con el tiempo, y ahora volver a trabajar, dar trámite de audiencia en este caso, pues al Ayuntamiento de Santa Cruz, a las asociaciones incluso, que también, es decir, no solo es el Ayuntamiento, ha habido diferentes asociaciones, colectivos familiares también, que han denunciado. Y yo lo digo, a mí vestigios que me hablen de dictadores no me gustan. No me gustan. Yo creo que hay que vivir en democracia. Y algunos, la gran mayoría, destruirlos, eliminarlos, los que enaltecen, y en otros, explicarlos. Es decir, decir por qué ha ocurrido esto, si tiene algún valor en ese sentido. Y yo como historiador lo digo, además, yo creo que no es borrar de un plumazo todo, no, no, habrá que explicarle por qué hemos llegado a una dictadura, por qué han sufrido las personas. Hoy en día estamos en democracia, también tendremos que explicárselo a nuestros jóvenes. Hay muchos que tú le hablas de Franco y no saben ni quién es. Y yo creo que ese es un gran error. Habrá que explicarles, porque si no entendemos lo que ha ocurrido en el pasado, podemos volver a cometer los errores y también los sufriremos a lo mejor dentro de muy poco tiempo. Ya lo vemos en Europa, lo decías al principio de esta tertulia. Lo que le están dando 5 disparos a un presidente, y ya entre Europa y Asia, pues tenemos también genocidios, tenemos guerras, pero las tenemos aquí a pocos kilómetros también. Entonces, a veces no hace falta irse muy lejos para ver lo que está ocurriendo. Y también en Canarias, que lo hemos debatido aquí muchas cosas, la gran agresividad que hemos tenido después de la pandemia, es decir, cada vez vivimos más enfrentados, esa concordia que se pide, yo creo que tenemos que serenarnos, decir, oiga, hay aquí un problema, no se ha tramitado bien, no se han hecho las cosas bien por el anterior gobierno, el actual tendremos que darle tiempo para que lo pueda debatir, para que lo pueda hacer correctamente, y nosotros como sociedad también aceptarlo y también mostrar nuestra opinión. José Domingo, entonces por esa regla de tres, a lo mejor el catálogo se queda igual. Bueno, el catálogo no es que se quede igual. El catálogo lo primero que tiene que hacer es que sea de ámbito regional. Y decirle, según la ley de memoria histórica, ¿qué es lo que se tiene que eliminar? Evidentemente lo que enaltece a dictadores y a dictaduras, por supuesto. Y después habrá otros, una escultura que se pueda explicar, que tenga un valor, evidentemente todo no, pero una escultura que tenga un valor desde el punto de vista estético, que no enaltezca a alguna persona, igual se puede conservar, pero eso lo tendrán que decir las personas que entiendan en la materia, ya sea el Círculo de Bellas Artes, ya sea la Universidad de La Laguna, no sé, muchas más personas, ¿no? Pero el catálogo evidentemente no va a quedar igual, porque ahora tenemos de los 31 de la isla de Tenerife, pues solo está uno. Claro, incluido. Santa Cruz, para incluir a todos. Me refería a Santa Cruz, a lo mejor se puede quedar. Y lo digo en toda Canarias. No, pero, sí. ¿Sabes? José Domingo, yo estoy de acuerdo contigo y lo dije antes. La sentencia está para cumplirse, y esto es una medida cautelar que permite la subsanación de este catálogo y aquellas deficiencias por las que no ha sido aprobado. Primero. Segundo, los ayuntamientos tienen la competencia de cambiar los nombres o resituar los espacios culturales o esculturas que tengan en los lugares. Por eso los ayuntamientos de Canarias, creo que sobre el 92 o el 97% ya lo han hecho, han quitado las calles al Generalísimo. En San Miguel, en Santa Cruz también se quitaron y no ha pasado nada, y en San Miguel por supuesto, y ahora se llama la calle La Iglesia, y me parece estupendo. Es decir, que el catálogo está bien que se haga, ya que se empezó, que se termine bien, pero que los ayuntamientos tienen la competencia a través de los plenos de decidir. La prueba la tenemos en, por ejemplo, en Alpedrete, en Madrid, pues el gobierno de PP y no sé quién más decidió quitar el nombre del Centro Cultural Asunción Belaguer y la calle de Paco Rabal. Lo dijeron por su cuenta y riesgo. ¿Qué pasó? Que la gente se manifestó en bloque porque no estaba de acuerdo, porque es que se hizo, y ahí está, que cuando queremos poner un nombre, José Domingo, tú lo sabes, en el ayuntamiento hay que armar un expediente con todos los datos de la persona o la institución a la que queremos poner el nombre del lugar, de la plaza, la calle. ¿Es así o no es así? Es así. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se montó un expediente en base a la actividad cultural y lo que aportó a ese pueblo esos señores. Vienen otros y sin comentarse ni al Dios ni al diablo dicen, ah, no, porque eran de izquierdas, lo quitamos. Eso no es argumento, la gente se manifestó y ya está. Y aquí no hay bando. Y la ley de memoria histórica, no nos olvidemos, no está bajo ningún concepto para los muertos de uno u otro lado en la guerra civil. No, señores, está para lo que pasó posteriormente, terminada la guerra. El bando ganador siguió masacrando, asesinando
a más personas, a miles y miles, de los cuales no todo, la mayoría pues ni siquiera se van a sacar de las cunetas, otros ni se saben dónde están. Y otros, la familia, han tenido la desgracia que murieron familias enteras, el padre, la madre, el abuelo y los niños. No tenía ni siquiera quien les rescatara o quien tuviera memoria de ellos, porque eso fue lo que pasó. Por lo tanto, es una memoria de conciliación, una memoria de un país demócrata, la memoria de un país avanzado. No volvamos hacia atrás, que no hay necesidad. Y este debate no tiene sentido. El que quiere saca, si sabe dónde está, a su familiar, y el que no, pues nada, el que esté conforme no está obligado. Bueno, cambiamos de tema, vamos a hablar de esos 2,5 millones del Cabildo para la adquisición de 227 inmuebles para alquiler de vivienda social. Tanto que hemos hablado de la vivienda, de la necesidad de la vivienda, José Domingo, me imagino que esta noticia la recibes muy buenamente. Sí, sí, todas las noticias, además, tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias está dando pasos para ello, y yo creo que es importante. Que, pero no solo las 227 que se van a tener, sino muchas más que a lo largo de este mandato se podrán conseguir. Y yo creo que en régimen de alquiler social, que es lo adecuado, ¿no? Vivimos en una época que los trabajadores son trabajadores pobres, que ya no puedes comprarlo, pues prácticamente es imposible. Pero es que alquilar viviendas también. Vemos a muchas personas que están viviendo en caravanas, que se vuelven a las cuevas. Pues tenemos que tomar este tipo de políticas, que yo creo que una institución como el Cabildo, que aunque no tenga la competencia directa para hacerlo, pues está tomando estas decisiones. Así que yo lo que tengo que hacer es decirle que sigan por ese camino. Que por cierto, Arona se ha quedado fuera y nos preguntamos por qué. Hace un momentito llamé a su alcaldesa, que no nos puede atender a lo largo del programa. Sí me ha mandado una explicación, que es un poquito larga, de por qué no han podido optar a formar parte de este proyecto. Que si podemos hablar con algún miembro del ayuntamiento, mejor, vamos a hacer un tiempito, y si no, ya les leo yo lo que me ha dicho la alcaldesa. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, la verdad que la idea me parece muy bien, todas estas medidas, también las que está adoptando el Gobierno con el decreto ley, con medidas urgentes en materia de vivienda. La emergencia habitacional es, yo creo, que el problema ahora a resolver derecho a una vivienda digna, como dice la Constitución. Pero me preocupa, esta mañana he estado reunida con FEPECO, y no va a servir de nada ni el decreto ley ni el dinero que haya, etcétera, si los ayuntamientos siguen dando licencias a 3 años vista, los problemas de los planeamientos. Entonces, las expectativas que tenemos de lo que se puede llegar a conseguir, ellos están en disposición, el sector de la construcción, de construir lo que sea necesario. De hecho, no hay ni que liberalizar suelo, hay suelo disponible con el que hay urbano para todas las necesidades de vivienda. Pero el problema es que, como no logremos un cambio en el funcionamiento de la administración, y especialmente los ayuntamientos en lo que a las licencias se refiere, pues quizás, hombre, la rehabilitación y reconstrucción quizás sí sea posible, pero lo que es construir vivienda parece ser que está muy difícil, y ojalá nos estemos equivocando. Dora. Bueno, yo tengo clarísimo que todo lo que sea, no importa el color político que lo haga, me da exactamente igual. Todo lo que sea inversión en vivienda, adelante, porque eso beneficia ahora 217 familias, espero que más adelante otras tantas, y cada día más, hasta que nunca estaremos totalmente conformes, pero adelante. Y en cambio a la construcción o rehabilitación, yo siempre he dicho aquí, me posiciono en eso, que todos sabemos en nuestros municipios las casas, las viviendas del Sareb o de otras promotoras que están en estado de abandono, de ocupas y demás. Yo creo que donde se debe de empezar es por ahí, porque es mucho más fácil, porque teniendo ese censo ya tienen las licencias, porque por eso empezaron la construcción, tienen los planos, tienen absolutamente todo. Creo que abarata costos y facilita la terminación de dichas viviendas. Por ejemplo, en Aldea mismo ahora van a salir 23 viviendas, porque el Ayuntamiento de San Miguel, si se acoge a eso, hay muchas más que se pueden acoger, y yo espero que más pronto que tarde se negocie y que se liberalice todas esas viviendas que están en esas condiciones. En tu municipio, por ejemplo, en Granadilla, en San Isidro, están los espacios urbanizados, con saneamiento, con todo, están los solares, por lo tanto también se facilita muy mucho. ¿Qué ocurre? Que efectivamente, aunque yo no soy partidaria del intervencionismo, tendrá que haber una intervención, porque esos suelos a precio de mercado es un precio, y a precio seguramente eso encarezca muchísimo la compra o el alquiler de dicha vivienda. Yo solo espero que haya un consenso y que efectivamente la demanda de vivienda llega tarde, pero es que el crecimiento nuestro es así y son las circunstancias en las que concurre. Pero todo lo que sea apostar por mejorar la vida de cada uno de nosotros
y no solo de los jóvenes, que los jóvenes la emancipación la tienen durísima y bastante difícil, pero es que ya toca y que termine el dichoso anillo insular de una vez para que la gente del norte no tenga la necesidad de mandar suelo aquí, porque si puedo hacer el recorrido en una hora, no me ahorro el alquiler aquí abajo y ya libero también vivienda. Y luego, en cuanto a lo del alquiler, yo entiendo que el alquiler es temporal, que cuando tú mejoras y que tiene un seguimiento, que cuando tú, porque no siempre estamos mal, cuando afortunadamente tu economía vaya mejor, supongo que se libera ese edificio, ese piso o esa casa para otro que tenga unas condiciones peores. Por lo tanto, lo del alquiler es razonable porque mejorándola, pues sigo liberando. Y de Arona, la información. ¿Te ha comentado algo? Vamos a ver, el compañero Mena, que ya yo lo he visto, ahora mismo debe estar en un sitio donde no tiene cobertura, porque lo llamé antes, pero ni sí. Llamada, ni WhatsApp, ni nada. Lo que sí estuve camarada. Hace tiempo hablando con él. ¿Qué dijiste? Camarada. No, dije el amigo. Compañero. Es mi compañero, es mi amigo, mi compañero, y además. A nivel personal es mi amigo también, bueno, ¿no? Si entonces tengo esa suerte. Pero sí que tengo clarísimo que además... Perdonadora, que nosotros damos por hecho que todo el mundo sabe quién es Mena y a lo mejor José Julián Mena, que es alcalde de Arona. El ex alcalde de Arona. Y confío que nada, otra vez alcalde. Vamos a ver, hasta donde yo sé es que sí, y además lo sé con certeza, es que cuando yo demando algo a la administración pública, tanto como individuo, como colectivo, como administración, yo tengo que presentar una documentación. Y desde luego que... El Ayuntamiento de Arona lo hizo. No sé si porque no es competente o porque no es su prioridad, o por las dos cosas a la vez, porque justo Arona, con las necesidades brutales que tiene de vivienda, porque yo trabajo en ese municipio y lo sé, pues que se haya despistado en esto. Todo es necesario, todo es imprescindible y las administraciones están para trabajar en todo y contentar a todos, pero hay que priorizar. Y en este momento la prioridad incuestionable es la vivienda. Y siento no tener una explicación de la señora Leme, alcaldesa actual, pero en lo de vivienda, además los he seguido, aunque yo no he estado en lo de vivienda, tanto con los ocupas de ahí de Costa del Silencio como hasta ahora, es como que no le entusiasma mucho el tema porque nunca nos da la oportunidad de escucharla. Cuando yo tengo la certeza de hacerlo bien, hacerlo mal o equivocarme, que menos que exponerme a la opinión pública y dar mi explicación y no generar dudas. Pero desde luego lo que no se presentó fue documentación pertinente para que entrara en este cupo, digamos. Bueno, la alcaldesa, doña Fátima Lemes Reverón, sí que nos ha mandado, hablé hace un momentito con ella antes de entrar en el programa, en este horario no podía entrar en el programa, sí me mandó, es un poquito largo, voy a leer algo, parte. El Ayuntamiento de Arona... Fátima Lemes, alcaldesa de Arona. El Ayuntamiento de Arona tiene varios hándicaps que imposibilitan que se beneficie de la subvención que nos ocupa en materia de vivienda. A pesar de ello, hemos intentado adherirnos a esa subvención y disponer de la documentación necesaria en tiempo récord. Pero, como se detalla a continuación, ha sido imposible cumplir estos requisitos en plazo. Por un lado, uno de los requisitos para optar a esa subvención era aportar un estudio o informe sobre la situación de vivienda en el ámbito local. Las áreas de vivienda, contratación, obras e infraestructuras carecen del personal necesario para asumir la elaboración propia de ese análisis, por lo que se ha optado por contratar su elaboración externa vía contrato menor, procedimiento que está en trámite y que no ha sido posible agilizar por la carga de trabajo que soporta el escaso personal de esas áreas. Por otro lado, el Ayuntamiento carece de una estructura municipal específica que permita promover con medios propios la construcción de viviendas, a diferencia de lo que ocurre con otros municipios con menor población y también con menores dotaciones presupuestarias. Todas o prácticamente todas las administraciones que han optado a la mencionada subvención cuentan con sociedades o entidades públicas municipales que son medio propio para estos fines y otros que viabilizan los objetivos públicos del municipio en materia de vivienda. Dadas esas limitaciones para disponer en este municipio de nuevas viviendas públicas en régimen de propiedad o alquiler, el Ayuntamiento depende de los programas, subvenciones, créditos y actuaciones de otras administraciones y empresas públicas insulares o de la comunidad autónoma, pese a disponer de suelo y presupuesto municipal específico para ello. Último párrafo. Dada la gran demanda de vivienda pública y las trabas que impide su ejecución, bien por limitaciones de medios y personal, bien por lo difícil que resulta cumplir los requisitos de los programas, subvenciones y actuaciones de otras administraciones, bien por la lentitud que suele caracterizar a esas actuaciones dependientes de otras administraciones, el área de vivienda prepara la contratación de un estudio que analice en profundidad todas las posibilidades y medidas que podrían adoptarse en este ayuntamiento para desbloquear la promoción de viviendas públicas. ¿Explicación? Explicación, mira, ahora la tengo, ya que leíste, lee un poquito. Vamos, las razones.
no hay nada más cobarde que yo, representante público, culpabilice al personal. Entonces, ¿usted qué pinta? ¿Para qué queremos alcaldesa Narona si el que lleva adelante el gobierno son el personal? Porque si usted no lo hace, la culpa es del personal. Eso me parece horroroso. El personal está haciendo todo lo que debe y más. No culpabilice al personal. Culpabilice usted que no ha tenido la diligencia en hacerlo. Y los municipios que se presentaron a eso son municipios que carecen mucho más personal que usted. Por supuesto, Buenavista del Norte, Granadilla, La Guancha, Guía y Sora, Guima, San Cristóbal, La Laguna, La Matanza, La Orotava, San Juan de la Rambla, San Miguel, Santa Cruz de Tenerife, Santa Úrsula, Santiago Teide, El Sauzal, Los Silos, Tacoronte y El Tanque. Todo eso, municipios pequeños y grandes, con muchos trabajadores y menos trabajadores, todo eso. Simplemente usted no fue capaz de sacarlo adelante, porque recordemos que esto no es por esperando, siempre se tienen los proyectos en mano, o por lo menos la idea avanzada, por si algún día sale, porque todos sabemos que al final tiene que salir algo del cabildo, aunque no tengan competencia, tampoco en educación las tiene, también saca programas del gobierno autónomo, del estatal, pero tenemos que ir por delante, porque la sociedad viene empujándonos totalmente. Señora, me parece un insulto a los trabajadores de ese ayuntamiento que usted diga que ellos son los culpables. A ti, José Domingo, como anterior regidor de tu ex alcalde de tu municipio, ¿qué te parece? No, en ningún caso he escuchado que los culpables sean los trabajadores municipales. No, leí ahí en un párrafo que dijo que la escasez de personal. Pero no. ¿Y eso no es culpabilizar? No, es que si tú me estás diciendo que tienes poco personal, pues tendrás que cambiar personal de un lado para otro para sacarlo. Y el personal que tienes dedicado a eso, pues tendrás que dedicarlo a eso solamente y dejarle otro trabajo que no sea tan apremiante, Dora, o tan prioritario. Yo sé que estamos en una tertulia y tenemos que rellenar el espacio y tenemos que hablar, pero con el periódico de hoy se envuelve el pescado de mañana. ¿Y esto qué quiere decir? Los que están gobernando ahora mismo en el Ayuntamiento de Arona, que es Partido Popular, que es Coalición Canaria y también una agrupación local, son los mismos que están gobernando en el Cabildo Insular de Tenerife. ¿Y esto qué quiere decir? Que el Cabildo Insular de Tenerife podrá sacar nuevas convocatorias o incluso dar una subvención directa, si quisiera, al Ayuntamiento de Arona para solventar este caso. Por lo tanto, solución tiene. Más allá de que me hubiera gustado que el Ayuntamiento de Arona hubiera entrado con el resto de ayuntamientos, porque además es el tercero de la isla de Tenerife en población y además que tiene una gran demanda de vivienda. Y en cuanto al señor José Julián Mena, yo creo que no es ejemplo de una buena gestión en este caso. Nos acordamos de la paralización que tuvo el Ayuntamiento de Arona por el enfrentamiento que tuvo internamente, en el que la mitad de su gobierno se separó de él y estuvo paralizado el Ayuntamiento. De hecho, tal es así que perdió un gran número de concejales. Por lo tanto, ejemplo de buena gestión no lo es porque ni siquiera supo gestionar su propio grupo. Digo, para poner el ejemplo. Y aquí vamos a hablar del problema de vivienda, por supuesto. Yo lo he dicho, ¿cuántos meses no llevamos hablando lo mismo? Y sigo diciendo que tenemos un gran problema en Canarias, y el cual no afrontamos, el de la diversificación económica, el de la superpoblación, y en este caso, en el que nos hemos visto sobrepasados, ya sea en sanidad, en educación, en instalaciones, en las propias vías de comunicación, y en el cual ese no hablamos. ¿Hablamos de moratoria turística? Muy bien. El otro día, recientemente se ha reunido el presidente del Gobierno de Canarias con la gran mayoría de municipios de Canarias y sus representantes que tienen menos de 10.000 habitantes. Y después tenemos otros lugares, por ejemplo como Granadilla, que es el que más crece de toda Canarias. Pues tendremos que luchar, ya tanto que se habla de la Agenda 2030, de la población y demás, tendremos que luchar para que aquellos municipios que incluso están retrocediendo en población puedan aumentar y mantenerse y tener unos buenos servicios. Y aquellos núcleos que ya están densamente poblados, pues puedan tener buena calidad de vida. Pero de eso no hablamos. Hablamos de la manifestación, hablamos de las carreteras colapsadas, que queremos el tercer. Eso no va a solucionar los problemas que tenemos a día de hoy, porque aunque tengamos 20 carreteras más o otra autopista, somos demasiados en este caso, porque no hemos planificado bien. Y el problema no está en el que viene y en el que se va, que viene como turista, sino lo que decía yo, hemos crecido de una forma vertiginosa. Y los institutos, los colegios, los hospitales no están preparados para acoger a tanta gente. Entonces tendremos que planificar qué población es la que queremos para el 2050, qué municipios queremos que crezca. Ahora mismo Arona, tanto que hablamos. ¿De verdad que queremos que se desarrolle? Vamos a pensarlo bien porque a veces debatimos por un hotel que es para acoger 800 turistas. Pero vamos a debatir de nuevas parcelas que van a acoger a miles de habitantes.
en el entorno de la autopista, muy cercano al hospital. ¿Y de eso no nos llevamos las manos a la cabeza? Sí, no las hemos llevado. Hablamos de recalificar terrenos para construir mucho más. Y no hablamos de los... Pongo el ejemplo en el Médano mismo. De cuando se construyen adosados que se compran desde países del este, ya no me voy a imaginar de dónde viene el dinero, desde otros lugares, para ponerlos como alquiler vacacional a precios que se compran ya desde 500.000 de euros un adosado en el Médano. ¿Quién puede permitirse esa compra? Pues ahí sí que tendremos que cambiar los planes generales y hacer vivienda para los que residen aquí y no para que se especule desde otros lugares. Ese es el debate que me gustaría escuchar. Pero es que yo estoy contigo en ese aspecto que de alguna manera tenemos que gestionar. Pero lo que no estoy de acuerdo contigo son en dos cosas. Una, recordemos que a pesar de estar en minoría, José Julián Mena rescató un edificio del Sareb para que no echaran de ese edificio en el Fraile a esos vecinos, a pesar de estar en esa tesitura. A pesar de estar en esa tesitura, sacó adelante eso. Bien, tenía capacidad de gobierno. Por otra parte, lo que no me quedó muy claro es que tú dices que los mismos grupos que gobiernan en Arona gobiernan en el Cabildo y que se abrirá otra línea de financiación. Entonces, ¿qué mensaje estamos trasladando? Mire, si eres de la misma línea de, o colores del Cabildo, no te preocupes que si no presentaste los papeles te lo vamos a dar el dinero igual. Ese ejemplo es malo, creo yo. Yo creo que tenemos que entrar todos por las mismas reglas, las mismas normas. Luego, si se justifica muy mucho, se pueden hacer excepcionalidades porque gobernamos para todos. Pero creo que nos tenemos que poner las pilas aquellos que aspiran a gobernar o que están gobernando actualmente. Porque si yo veo que no soy capaz, antes de entrar, pues mira, me quedo y que lo haga otro, creo yo. Y por otra parte, por supuesto, si te recuerdas, sí que se ha hablado aquí de todo esto. Yo misma te dije que una de las maneras de fijar a la población, lo que yo llamo urbanismo social, esto es un invento mío, es fijar a la población donde está, porque ya tiene las infraestructuras, tiene el saneamiento, tiene los colegios, tiene los locales sociales, culturales, los centros sanitarios. Y una de las maneras que a mí se me ocurre es que terminando con agilidad el anillo insular, pues las familias se trasladan, pero no solo se trasladan a trabajar al sur, pero fijan su residencia donde están y encima no creas ese desarraigo y amortizas el tiempo y la población. Esa es una de las ideas. Que las vías están colapsadas, pero ya aburre contar eso, eso lo vemos todos los días, eso ya es así, que los hospitales necesitan de más inversión, es que la sanidad, por mucha inversión que le ponga, siempre demandará más, y lo sabemos todos, eso es cierto, pero también sabemos que curiosamente aumenta la población, pero no está aumentando la natalidad. Que eso también es otro enfoque que hay que darle, porque según en qué sitio las escuelas rurales están desapareciendo y según en qué sitio se están creando grupos mixtos porque la natalidad no está subiendo. Es decir, nos estamos convirtiendo en una población muy envejecida y de mucha gente joven, pero que no está apostando por la natalidad. Y eso también va a crear una espiral invertida, una pirámide invertida, donde seremos todos adultos y no hay niños. Donde no hay niños, el futuro se nos ciega. Bueno, nos ahorcamos totalmente. ¿Quieres añadir algo más de este tema o pasamos al siguiente? Porque ¿quieres añadir algo de vivienda o ya? De vivienda, si quieres, simplemente puede. Que este ejemplo es un claro ejemplo de a lo que me refería antes, la incapacidad de la administración, pero también que no ha habido políticas públicas de vivienda efectivas, sin diagnóstico, sin objetivos, sin planificación, y no creo que sea un problema de superpoblación, simplemente de problema de gestión, de planificación, y creo que hay que cambiar el chip. Vale, pues ahora vamos a cambiar el chip nosotros, pero de línea de tema que vamos a tratar. Hablaba Dora de la natalidad, hablamos de otra manera de la natalidad, o bien lo dijo la parlamentaria del grupo de Vox en el Parlamento de Andalucía, ella es Mercedes Rodríguez Tamayo, que ha acusado a la consejera de Inclusión Social y de Juventud, Familias e Igualdad, que se llama Loles López, de promover la cultura de la muerte a través del aborto, mientras que la natalidad se desploma en las ocho provincias, decía. Promover la cultura de la muerte a través del aborto. ¿A ti qué te parecen estas declaraciones? Pues sus declaraciones son las podría hacer mías. Sus declaraciones las podría hacer mías, pero las voy a trasladar al escenario canario, ¿vale? Canarias es una, pues dentro de esa crisis de la natalidad, es de las peores situadas en España. Y nos contamos con una ley, que es la Ley Canaria de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Y esa ley, entre otros, dedica un artículo en exclusiva a la defensa y a la protección de la maternidad. Y cuando tú lees ese artículo, que yo no soy muy partidaria de estas leyes, ese artículo es valiosísimo y maravilloso. Y entonces habla de políticas de promoción, de cuidar a las madres, de que las madres puedan optar a ser madres y ser madres cuando decidan ser madres.
Entonces, claro, que lo que te ofrezcan es el aborto ante un embarazo no planificado o no esperado, no es la solución, no es la solución ni para el ser humano que hay dentro de la madre, pero ni para la madre misma. Es decir, hay un síndrome posaborto que existe y que deja marcada a cualquier mujer. Entonces, las políticas de apoyo a la mujer deben ir en apoyo a la maternidad. Y bueno, y cada uno es responsable de los actos que hace y de la situación en la que se encuentra. Entonces, somos partidarios. En cualquier caso, también he de decir que no somos partidarios en ningún caso de criminalizar a las mujeres que por determinadas circunstancias de presiones sociales o de la pareja se ven abocadas a ellas, por supuestísimo. Pero ¿quién determina máxima cuáles son las presiones en esas personas? Porque ¿cómo se sabe eso? Esa es una línea delgada. ¿Cómo puede afectar a una persona, a una mujer tener un embarazo o no? Entonces, una mujer tiene que estar justificando que no puede por lo que sea que no puede. Es difícil. Sí. Bueno, una mujer en cuanto se siente arropada, etcétera, ya da a mostrar su predisposición a tener al hijo y lo que está claro es que en ningún caso se va a ayudar y por algo se está haciendo que hemos tenido recientemente una sentencia en la que se ha condenado a personas que han intentado ir a los abortorios por intentar informar a la familia, a la mujer de las opciones que tiene para asumir el crecimiento o la educación de ese hijo que entiende que no va a poder asumir. Entonces, no se están dando ayudas por parte de los poderes públicos, pero tampoco se está permitiendo que algunas asociaciones que están preocupadas por este asunto las proporcionen. Entonces, creo que se está apostando por una cultura de la muerte, pero ya no solo en el inicio de la vida, sino también al final de la vida. Y ahí Vox lo tiene claro. No sé si después a lo mejor podría añadir algo en función de lo que digan el resto de tertulianos. El otro día se echaba abajo el Constitucional, una propuesta no de ley de Vox, en las que querían que no fuera delito acosar a las personas que van a abortar. Y estaban ahí. Pero es que no es un acoso. Es que no es un acoso. Dices, van a dar información, pero a lo mejor en el momento de estar en la clínica abortiva por fuera, eso no es el momento de dar la información. Bueno, y luego nos decía tu compañero Naín, que estaba aquí con nosotros, que iban a rezar el rosario, que algunas estaban rezando el rosario y que iban a rezar y que eso era libre. Sí. Bueno, yo he sido una de esas personas que en el pasado iba a la clínica Tara, ¿vale? En una ocasión vinieron unas mujeres desnudas, se quitaron los sujetadores, quizá la policía y no sé qué. Y bueno, nosotros, yo no rezaba, había gente que quería rezar, yo pues estaba en silencio simplemente y bueno, había mujeres que se acercaban a nosotros. Entonces, en ningún momento se me ocurre a mí a una mujer que va a entrar a una clínica a abordarla y a acosarla. Ni nadie de los que estuvimos allí en aquella época hicieron nada por el estilo. Entonces, creo que es un error que se impida a aquellas personas que están en disposición de ayudar a las mujeres en esa situación tan difícil. Es decir, tú llegas a una clínica, te practican una operación y te vas sola a tu casa. Las niñas menores de 16 años ya, sin que sus padres lo sepan. Es una situación realmente trágica, tremenda y parece mentira que se esté hablando de que es un derecho fundamental al aborto. El derecho a la vida no puede estar detrás de un derecho al aborto. ¿Tú qué opinas, Zumi? Yo creo que esto es un debate complejo. En algunos sectores ya está más que superado, en el sentido que sabemos lo que permite la ley y lo que no. Hombre, a mí me parecería también un poco, para una persona que ha decidido abortar, que te encuentres delante de una clínica, pues ya sea a favor o en contra, ¿no? Eso yo creo que cuando llegue a esa situación es porque lo ha tenido que meditar mucho y que ninguno de nosotros deberíamos meternos en el ámbito personal, siempre y cuando que se cumpla con la legalidad, como decía yo. A mí me parece dramático lo que sí he visto, y además en estas últimas semanas, no sé si le viene a la mente, que ya no estamos hablando de abortar, eso ya es un asesinato completamente a niños ya nacidos, en el que sus padres, en este caso, pues lo veíamos en Grecia el otro día, que encima lo mataba después de nacer. Y aquí en España que lo tiraban al contenedor de la basura, que no es la primera vez que ocurre, sino que ayer no pasó eso, sí, ayer o anteayer pasó también. Sí, que ha ocurrido, bueno, y en esta isla lo hemos tenido también, ¿no?
que han aparecido incluso algunos, desgraciadamente, en algún contenedor. Bueno, quizás hace falta mayor concienciación, ¿no? En ese sentido, de decirle que hay otras posibilidades, pero desde luego aquella persona que ha decidido abortar, yo no soy quien para decirle que no lo haga y lo respeto. Aun siendo católico, es decir, yo siendo cristiano, pero evidentemente no me corresponde a mí meterme en ese ámbito personal. Dora. En este tema no sé ni por dónde empezar, porque... Perdón, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, la que dije anteriormente, sino que me llamaba la atención lo que vi, ¿no? Por si acaso se pueda malinterpretar. Sí, que me pareció... Vamos. Primero, el aborto es legal, el aborto es un derecho, no es una obligación. No nos olvidemos que no todas las leyes nos obligan, ni la ley de divorcio nos obliga a divorciar, ni la ley del aborto nos obliga a abortar. Es una opción que tienen las mujeres. Primero, a mí eso de que... Vamos, es que nos plantean como si fueran asesinas. A mí me parece demoledora la declaración de esa señora, concejal, la diputada, lo que sea, de donde sea. Parlamentaria. Parlamentaria. Viniendo de Vox, me parece muy bien. Porque ¿saben la diferencia entre abortar y no abortar? Que parece que es que frívolo. Abortar es, hoy me levanté por la mañana y como me enteré que estoy embarazada voy a aborto. No, no, no nos equivoquemos, es traumático, es durísimo. Para que una mujer llegue a esa situación tiene que estar pasando algo muy grave en su vida. Y recordemos que no todas las mujeres, el 100% de las mujeres no abortan porque se levantan por la mañana y van, es consensuado con su pareja la que la tiene. ¿De acuerdo? Bien. Segunda parte, los menores de 16 años pueden abortar con el consentimiento de sus tutores o padres. Que quede claro, no porque ellas vayan también allí, como el que va a tomarse un café, no frivolicemos la situación y no cambiemos las leyes. Tercero, el derecho al aborto solo protege a los que no tienen dinero, a las pobres. Porque el que tiene dinero, están rezando el Santo Rosario y manifestando en esas clínicas abortivas o haciendo esas manifestaciones, llamando a asesinar al resto de las mujeres. Porque claro, yo me cojo un billete y me voy a Ámsterdam, cojo un billete y me voy a Londres, lo hago y vuelvo para aquí, bravo, bien, y el domingo comulgo. Pero en cambio, las que no tienen recursos económicos, qué menos que garantizarle que puede seguir teniendo embarazos cuando lo desee, qué menos que garantizarle una atención pública digna, qué menos que garantizarle un apoyo, porque no es solo ir a abortar, luego si lo decide, también tienen apoyo psicológico porque es realmente durísimo. Es una opción, no es una obligación. Y todas aquellas mujeres que lo deciden tienen mi apoyo, desde luego moral, porque es lo que toca, pero desde luego qué difícil es asumir a día de hoy con las políticas o los políticos con estos mensajes que no somos libres, somos libres de ir a abortar y de callarnos. Encima tenemos que vivir en el silencio más absoluto porque ya se nos señala. Soy mujer, soy libre, yo decido. Es mi cuerpo y es mi vida. Y si ese embarazo no deseado o por las circunstancias que no voy a enumerar aquí, porque de por medio hay violaciones, hay incluso por prescripción médica, porque ese bebé viene en una situación que daña a la madre y daña al hijo. Señores, respeto absoluto. Y aún seguimos tratando eso como tabú y no podemos manifestar y decir yo aborté. Pero es que vamos a ver, recordemos que esos médicos eran perseguidos. Perseguidos y encarcelados por ayudar a alguien. Hoy en día esa ley existe porque es un paraguas que les protege. Y seguirá gente leyendo Santo Rosario, justo aquellos que no apoyan una situación tan dramática. Leen en Rosario, ¿para qué? Apoya a esa señora que en esa situación está. Políticas activas de la familia, sí. Pero en todo momento la mujer. No, de la familia. Y si yo, soltera, decido traer un bebé, tiro adelante. Pero es que es normal. Desde el día que la mujer... nos pusieron en la mano el carnet de conducir y la píldora anticonceptiva, decidimos nuestra vida, porque pudimos hacer una cuenta corriente y trabajar. O es que las mujeres no tenemos derecho a progresar, avanzar y decidir si quiero ser o no ser madre, como si decido tener pareja o no tenerla. Es mi libertad, no puede venir impuesta de nadie. Y a aquella familia hay que darle todo el apoyo posible, todo el que toca, a nivel estudio, a nivel libro, a nivel becado, lo que sea, para que siga adelante. Por supuesto que sí. ¿Quieres añadir algo? Gracias. Solo quiero establecer ese punto en común que tenemos todos, que es traumático, que es durísimo. Y hablabas de, es una opción, pero lo comentaba yo antes, yo las otras opciones a día de hoy no las veo. Entonces lo único que pido a quienes tienen la capacidad de aprobar programas en este sentido, que haya un...
una auténtica política de protección de la maternidad para que aquellas madres que quieren serlo, lo sean. Y eso está en la ley, y eso sí que es la ley, y eso sí que va a favor de la naturaleza humana y del desarrollo humano. Un ser humano no es más por tener un día desde que es alumbrado o un día menos. Es decir, si lo tiran a la basura es igual de dramático a que si lo abortan una semana antes de que ha salido del vientre materno. Entonces es el mismo ser humano. Entonces simplemente me quedo con eso, con que es traumático, es durísimo. Y por favor, políticas públicas de apoyo a la maternidad para aquellas mujeres que quieren tenerlo tengan esa alternativa y no se vean abocadas a la solución aparentemente fácil que al final es la más dura y más traumática. No, yo pido y demando apoyo a las familias y la mujer, a mí, porque me garantices un salario todos los meses para mantener a mi hijo, igual decido que ni con salario ni sin salario lo tengo. Vamos a ver, es mi libertad, es la libertad de las mujeres de decidir si somos o no somos madres. Y a partir de ahí, veremos qué ocurre, pero el apoyo a la familia, pero no el apoyo que me des incentivo para ser madre, porque para empezar esto no es una granja donde hay que echarle pienso a los pollos y aquí hay que echarle pienso a las mujeres para que tengan niños porque la natalidad es poca. Seamos serios con este tema. Apoyo a la familia, sí. Apoyo a todos los niños que vienen a este mundo, sí. Dora, parece pero como, los parece... estímulos no hará que yo me embarace o no, y si yo decido no embarazarme y no tener hijos, seré tan mujer como la que tiene siete. Dora, parece que quedarse embarazada es como que te sale una cana, es decir, como si fuese algo que uno no controla. Entonces vamos a ver que no sean esas circunstancias, o sea, que no es que te salga una cana, es algo mucho más serio y que... Pero mi libertad decidiré yo si me embarazo o no me embarazo, si tengo niños o no lo tengo. Para embarazarte, y no soy más o menos mujer, yo tengo dos. No soy más, no sé si en la si ahora me pillara con 30 años tendría hijos. Cuidado, mis hijos en mi vida. No hay nada por encima de mí, son más valiosos que yo en mi vida. Que quede claro eso, pero yo entiendo a las jóvenes de hoy en día que deciden no embarazarse. ¿Por qué no cuestionamos que los hombres adopten por su cuenta y riesgo? ¿Por qué no lo planteamos sino siempre toda la carga va sobre las mujeres? ¿Por qué no va también sobre esos hombres? ¿Por qué no? ¿Por qué no compartimos las cargas familiares? ¿Por qué no decidimos la mujer que quiere embarazarse se embaraza y tiene apoyo? Bien. ¿Y por qué aquel hombre que decide ser padre no lo puede ser? Con adopción, porque yo no creo en la gestación subrogada. Eso me parece la utilización más bestial y mercantilista de la mujer. Pero, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no gestionamos las adopciones, se faciliten? ¿Por qué no? ¿Por qué no resulta, por un lado quiero protección a la mujer para que sea paridera y tenga mil hijos, pero por otro lado me parece mal el mismo partido político que una pareja gay tenga hijos? No, si lo importante es tener niños en este mundo, cuidémoslos todos, no de una parte y otra. Bueno, sacamos el tema, no sé si tú quieres añadir algo. Vale. Creo que estamos metiéndonos en muchos temas, ¿no? Son muchos temas que estamos tocando, sí. Lo de que los hombres puedan adoptar, eso tenemos que tratarlo también algún día, porque no sé si tiene muchas más trabas que una pareja de hombres, un hombre solo. Más trabas que una mujer sola y una mujer. La respuesta sabe dónde la tengo. Un amigo mío me dijo, mis padres son heteros y yo soy gay. ¿Qué influencia ejercieron sobre mí? No, yo no digo por influencia, digo por trabas legales. Trabas legales, y eso hay que facilitarlo bueno, también. Bueno, vamos a hablar de trabajo o de no trabajo, porque, madre mía, cómo está el patio. Esto es una oferta laboral que se hizo viral, me parece que ayer o estos días, aquí en Tenerife. Oferta de empleo en Tenerife. Es en un restaurante que está en la zona de las Américas. Él busca un freganchín y las condiciones son esas que ustedes ven. Bueno, no lo vemos entero, pero yo lo pongo. 4 días jornada partida en ese horario, 2 días horario seguido de las 3 de la tarde al cierre y 1 día libre y se paga 40 euros, punto. Así es como son las ofertas de trabajo, que nos reímos y yo no sé ni por qué me río. Eso no cumple ni el salario mínimo, ni es absolutamente cuestionable, ni horas trabajadas. ¿Qué te parece a ti esta oferta de trabajo? Que no es que no es aislado, ¿eh? Perdón, cuando te envié... No te preocupes, cuando me enviaste el... porque además, no sé si se mostró en la cámara, pero la televisión, tenemos la captura de pantalla de la oferta de trabajo. Sí, la acabamos de ver, la estábamos viendo ahora. Pues sí. Perfecto, yo lo primero que hice fue remitirme al convenio para saber si cumple o no. ¿Ah, miraste? Claro. ¿Y cumplía? Dime que no cumplía, por Dios. Y traje... bien... El convenio actual es del 1 de julio de 2022 y va a estar operativo, 4 años hasta el 2026, vale, ¿no? Vale. El capítulo 4, tiempo de trabajo, vacaciones y permisos. Artículo 22, la jornada de trabajo, la duración máxima
será de 40 horas de trabajo efectivo. La jornada diaria de trabajo podrá ser continuada o partida. Sí. Bien, según convenga en cada departamento. El personal con contrato a tiempo parcial desarrollará sus turnos de trabajo siempre en turnos de jornada continuada. Y después, descansos y días, que ahí sí que lo incumple, en los establecimientos... No, y ya estamos aquí con el 4 días de jornada partida, ya ahí estamos incumpliendo. No, y aparte no viene lo de cierre, ¿cuándo es el cierre? ¿Y lo del ¿Es cierre? A las 4, es a las 12 de la noche, es a las 2. Claro, de 7 a cierre, claro, a lo mejor nos vamos a las 3 de la mañana, mira, ahí lo tenemos, a lo mejor nos vamos a las 3 de la mañana, a lo mejor vamos a las 11 de la noche, a lo mejor a las 7, hasta el cierre. Y después, según el convenio, tú tienes que librar 2 días consecutivos e ininterrumpido. Y además, eso no hace falta que lo diga yo, pero tiene que haber 12 horas desde que finalizaste tu jornada para incorporarte a la siguiente, por lo menos en este caso, para el y busqué el salario también, ¿no? Según convenio, correspondería 1.100,28, esto no era el 2022, pero ahora con el salario mínimo interprofesional, pues estaríamos hablando de 1.134 euros en 14 pagas. Por lo tanto, incumple, evidentemente. Y yo creo que aquí el día libre ni te lo pagan, porque aquí pone, se paga 40 euros el día. Ahora bien, lo primero que hay que hacer es inspección de trabajo. ¿Está claro? Sabemos el local ya, esto habrá que transmitirlo y evidentemente actuar. ¿Cómo lo ves tú, Dora? Bueno, primero cuando lo leí que lo mandaste, esa noticia, lo primero que me impactó fue la falta de ortografía. Porque el nombre propio es Las Américas, ¿no? Tampoco. Bueno, no, pero eso es lo menos importante. Sí, no, pero yo me fui ahí y después lo leí despacito y como sindicalista que soy... Efectivamente, el abuso existe y hay señores o señoras o propietarios o empresarios que todavía creen en la esclavitud. Señores, no estamos para chistes, la necesidad es mucha, pero este punto sí que no. Eso no lo babona ni una ETT, para empezar. Y por otra parte, ¿a cuánto me está pagando la hora? A 10 euros la hora. Pero esto es real. ¿Hay teléfono de contacto? Es que eso es lo que yo pensé. Sí, había teléfono. Sí, entonces, sí hay claro, contacto, hay maneras de contacto. Usted me está pagando a 10 euros la hora, porque son 4 horas, ¿no? De 12 a... Yo eché el cálculo de 12 a... No sabemos, ¿el cierre cuál es? No, yo estoy hablando de las que pone de 11 a 15, de 15 a... De 11 a 3, 4 días de jornada partida. De 11 a 3 y de 7 al cierre. Eso, eso. Luego, la de 7 al cierre, según a la hora que acaba, son... a 2 euros, 3 euros a la hora, ¿de qué estamos hablando? Y después, los 2 días de horario seguido son de 3 al cierre también. Al cierre, claro. Que también puede ser cuando sea el cierre. Un día libre y son 40 euros al día. Y nada más. Trabajen lo que trabajes, a 10 euros la hora. Mire, cuando sea el cierre. La explotación, si yo supiera el nombre de ese negocio, la anunciaba sin ningún problema para que nadie fuera. ¿Tú qué opinas, Paula? Pues yo lo veo, yo sinceramente pensaba que era una broma, digo. Pero es que no habrá noticias que Cari está aquí generando una fake news para que me parece. Ojalá, increíble. Pero es que estas son frecuentes, tampoco es la primera. De todas formas, he de decir que yo cuando era joven y todavía estudiaba y compaginaba el estudio con el trabajo. Venía aquí a trabajar al sur en el sector turístico, ¿no? De azafata de congresos, etcétera, y decir que nos pagaban muy, muy poquito. Y el empresario lo que nos decía era que no nos preocupásemos, que la propina que dejaban los turistas era excepcional. Y he de decirles que, vamos, me parece... Pero que he de decirles que la propina era muy buena, era seguro mucho era mejor mucho, que el salario. Pero, que eso, pero eso no justifica. No, obviamente, pero que fíjense los argumentos que utilizan a veces para intentar ir por debajo de la legalidad, que esto estoy de acuerdo con José Domingo, no sé por qué José de Gregorio, José Domingo, que hay que la inspección de trabajo, imagino que verificará estas páginas web y hará sus inspecciones, porque no creo que vaya a nadie a responder, pero igual hay alguno que está allí trabajando. La gente está muy necesitada, la gente sí responde, dice 40 euros me pagan al día, 2 días que vaya tengo 80 euros, me puedo ir a hacer una compra. Pues la gente responde, sí. Pero no pone alta la seguridad social, no pone nada. No, 40 nada, euros y 40 nada. Euros y andando. Sea cuando sea el cierre. Sí. En fin. Pero también pasa en el sector agrícola, es decir, esto, lo de la explotación, lo estamos viendo de forma continuada. Y evidentemente, como dices tú, oye, son 40 euros, me puedo pagar la gasolina a lo mejor, puedo comprar algo para mis hijos de comida, y hay gente que lo acepta. Claro, porque claro. Si no, no puede vivir. Es lo único que hay en el mercado, pues ¿qué quieres? Le tengo que comprar a mi hijo la comida, es lo único que hay, voy y lo hago. Y hay gente muy necesitada. Y un montón de lugares funcionan. Inflexiones de trabajo deberían ir a un montón de lugares. Hay que ampliar la plantilla. Es que aprovecharte de la necesidad del otro. En religión debería ser pecado.
Bueno, antes de finalizar... aparte de ilegal, ¿no? Ya por ilegal lo doy. Antes de acabar, que tenemos todavía rastrillazo, piropo, no, pero antes de eso, las elecciones, el quilombo que hay en Cataluña montado ahora, porque claro, las elecciones estuvieron ahí que ahora no... no se sabe, ¿ustedes creen que va a afectar al Pacto Nacional lo que pasó en las elecciones catalanas con Puigdemont? Al final en Cataluña, desgraciadamente, yo creo que nos olvidamos de lo verdaderamente importante, ¿no? Y yo creo que al final castigaron en Cataluña al gobierno, que lo que estuvo pensando era la independencia y no en mejorar los servicios a sus ciudadanos. Lo hemos visto con la guerra. La verdad que le dieron un estampido al independentismo grande, ¿no? Los ciudadanos. Más que el independentismo, al gobierno, ¿no? ¿Al lo gobierno? Sí, ¿tú no crees que al independentismo? Con aquel hombre en la cárcel y todo y que no consiguió nada luego. Pero, ¿y quién te dice que después...? Mira, salió un partido como Alianza Catalana, que no estaba, creció con dos. Vox se mantuvo, luego el Partido Popular creció, ¿no? Quintuplicó, bueno, tenía tres, pasó a 15, que tampoco... no puede entrar en el gobierno porque no le dan los números. Y sí que es verdad que bajó 13 Esquerra Republicana de Cataluña, que esa fue la gran bajada, ¿no? También es verdad que no nos olvidemos que hace unos años ganó en el Parlamento de Cataluña un partido que era de centro-derecha, como era el de Ciudadanos. Y se ha quedado, bueno, desapareció completamente. ¿Esto puede afectar o no a la gobernabilidad de España? Yo creo que sí. Afecta. Ya lo he dicho Puigdemont, no lo digo yo. Lo dice el propio líder de... Ahora los llaman neoconvergentes, bueno, de las antiguas Convergencia y Unión, que ahora son Junts, ¿no? Evidentemente, él quiere ser presidente y además pone el mismo ejemplo, es decir, si Pedro Sánchez puede ser presidente sin haber ganado las elecciones, yo también lo puedo hacer en Cataluña. ¿Qué puede ocurrir? Yo no lo sé. Al igual que lo tenía claro en el País Vasco, que sí creo que va a gobernar el PNV, en Cataluña no lo tengo todavía claro. ¿De quién va a gobernar y qué es lo que puede ocurrir dependiendo del gobierno de Cataluña con el gobierno de la nación? ¿Tú cómo lo ves, Paula? Pues creo que José Domingo ha hecho un buen análisis. Efectivamente, creo que debemos celebrar que el independentismo es el gran perdedor. El gran ganador ha sido el Partido Popular. Nosotros estamos contentos porque, como digo yo, hemos venido para quedarnos. El ganador fue el PSOE. Sí, pero en aumento de votos, es a lo que me refiero. Y luego, la verdad es que el PSOE... Yo sí que ahora diré algo. Yo me sorprende y estoy... sorprendidísima porque después de que un presidente de gobierno, que no es una persona que se va a presentar una moción de censura o prepara un debate de investidura, una persona que está de presidente de gobierno, se coja 5 días, es decir, como si yo ahora digo en el Parlamento que no voy a ir a las comisiones de esta semana ni al pleno, ¿qué dirían los ciudadanos que me han elegido? O sea, me daría vergüenza ajena. Y la cosa le sale bien, ahora ha tenido un balón de oxígeno, es decir... Pero bueno, lo que tú comentabas también, José Domingo, la cosa está muy complicada y Puigdemont le importa un bledo la unidad de España, le importa un bledo España, pero todo está por ver, todo está por ver. Mi análisis, bueno, a mí todo el mundo dice que triunfó el PP no fue capaz ni siquiera de asumir a los de Ciudadanos, porque Ciudadanos tenía mucho más de lo que subió el PP, por lo tanto, solo parte de los de Ciudadanos se fueron al PP, con lo natural que había sido, se descabalba a Ciudadanos, pues voto al PP, que es de donde salí. Pero no ocurrió. Sí, subió a 11, pero no deja de ser la cuarta o la quinta fuerza, me parece que es. Por lo tanto, también, y por poco, se queda en tablas con Vox. Pero bueno... ¿De qué me quedo contenta? Pues que a pesar de todo lo que le han dicho al gobierno de este país, Pedro Sánchez, sanchismo, los insultos y todo lo correspondiente, a la chita callando y despacito, lo único que parece que las políticas que va llevando adelante va desmotivando a los catalanes son este tipo de políticas, porque ahí tenemos poselecciones al señor Tardà, que es toda una figura dentro de Esquerra Republicana, o al señor Rufián diciendo que efectivamente hay que aceptar que los catalanes no quieren independentismo. Y estoy hablando de dos figuras notables dentro del independentismo catalán. Y han dicho, no lo quieren, algo ha pasado para que eso no ocurra. Y yo desde luego, cuando yo esa noche lo pasé mal, honestamente, y aún confiamos que por el margen que nos quedan los votos del exterior nos den el 43 diputados, porque el margen es bastante poco, que todavía podemos coger uno más al partido, el PSC. Bien, mi lectura como... que viví en Cataluña, mi lectura como desde que estaba viviendo en Cataluña ya estaba Esquerra, luego vienen los Junts, viene todo este montón de gente. Puigdemont está muy bien donde está, que se quede donde está y tiene el resultado, subió 3, pero de aquella manera,
un partido nacional como es el PP saca uno solo en Gerona y uno solo en Lleida, es decir, no le representan, eso me da cierta tristeza. Y desde luego que está clarísimo, pero clarísimo, y el gran éxito es que cada día hay menos independentistas o menos gente favorable al independentismo. Y eso es lo que a mí me proporciona muchísima alegría, de verdad, honestamente, porque es un problema que lo hemos sufrido como gobierno estatal porque teníamos que gestionarlo y lo hemos pasado realmente mal, y ahora, pues mira, algo habremos hecho bien. Y por otro lado, desde luego, a mi compañero Illa, a Salvador Illa, enhorabuena, chapó a todos los compañeros del PSOE, porque el además vi el mapa Illa, y luego hay datos... Sí, no, él es así, es súper equilibrado, es así, y además lo oí hablar y así, pero cuando le da, también tiene. Sí, pero no tiene no es vehemente, no. Y luego, curiosamente, hay datos que a mí me resultan curiosos dentro del mapa, y es que, por ejemplo, el único reducto que tenía el PP gobernando una gran ciudad era Badalona con Albiol, y resulta que sacó, no llegó al 18% de los votos, mientras el PSOE saca casi el 36%. Es decir, ha perdido realmente mucho, aunque los datos le den son la gente de Ciudadanos, que no todos tampoco, porque si no hubiese tenido 22, 23, es decir, ni la gente de Ciudadanos le votaron todos. Pero nadie dice de dónde subieron los votos del PSOE, porque hay más izquierdas, ¿no? Pues de algún lado nos vinieron, de gente derecha, de gente de al lado, no lo sé. Lo importante es que confío que Salvador ya sea el presidente, que podemos hacer equilucubrar, imaginar, porque nuestros deseos, la realidad es que el PSOE, el PSC, ganó contundentemente ahí. Date cuenta que del total de los votos, el 33,4% de los votos son del PSOE. Es decir, un tercio de los catalanes votaron PSC, Partido Socialista Catalán. El resto se lo repartieron las demás fuerzas políticas, sí. Y claro, sí. Y claro, es un porcentaje brutal que nosotros estamos súper orgullosos. Claro que sí, y seguiremos trabajando, y el señor Illa seguirá trabajando como catalán que es y por los catalanes. Y desde luego, sobre todo, el día electoral que tuvieron tan genial, tan estupendo, me encantó, de ciento y algo, 42, es lo que te da. Y porque para que nos diera el 50% necesitábamos 68, haz la regla de tres, el porcentaje, y nada, y esto es lo que hay. Los catalanes, un día absolutamente normal, un día de fiesta como tiene que ser, sin incidentes en los colegios electorales, sin más, y eso es lo realmente bonito. 28%. Bueno, nos faltaron unas décimas para hacer un tercio, que ya sería demasiado. Uh-huh. Bueno, pues eso, el 28% al final, y yo creo que eso es unos resultados brutales. Y lo que está claro, que ni los bulos, ni las mentiras, ni los fake news, ni las changadas valen, porque la gente cada día es más inteligente y cada día se da cuenta de quién es creíble y quién no es creíble. Y tú puedes inventar la leyenda que te dé la gana, el cuento que tú quieras, que al final la gente se da cuenta, y a la hora de votar, mi voto es mi voto es secreto y voto lo que me da la gana y a quien yo quiero. Y esa es la gran libertad que tenemos viviendo en democracia como vivimos. Bueno, pues vamos a ver cómo queda ahora la situación en la nación a cuenta de esto, porque como no sabemos, como dijo José Miguel, aquí puede pasar cualquier cosa, puede pasar aquí. Es decir, si Junts no gobierna, si Puigdemont no es presidente de la comunidad catalana, ¿sí? Va a torpedear al gobierno de España. Al que toque, al eso, gobierno que toque en España le iba a dar. Y esa es una realidad, porque entre otras cosas, Pedro Sánchez es presidente porque se sustentó en estos apoyos. Junts abstuvo, ¿no? ¿Y por qué se abstuvo? ¿Qué le dio a cambio de su abstención? Pues evidentemente la sociedad catalana ha entendido que frente al enfrentamiento esta posición les convenía en este momento, claro. Y por eso han apostado. Ahora bien, una cosa es una comunidad y otra es el resto de España, y vamos a ver lo que va a afectar, si habrá elecciones anticipadas, si se podrá mantener, si ya va a gobernar o no, si va a ser... Bueno, eso ya lo veremos con el paso de la semana, posiblemente después de las elecciones europeas, evidentemente, porque va a afectar. Y ojo, el PP sacó los 15 diputados aún teniendo un mal candidato, que yo creo que si hubiera tenido otro... hubieran tenido mucho más, pero esa es mi opinión personal, pues porque vi los discursos y pues todo lo demás. Yo creo que el candidato era bueno, fíjate, el Fernández. Es verdad que a Feijóo y a la cúpula de Génova no les gustaba Fernández, pero yo hablando con mis compañeros, dice, es un señor centrado que está, que no tiene esa imagen que tenemos del PP a nivel estatal o de otras comunidades, que es un señor tranquilo, que conecta. Y mira, pues para los resultados que tuvieron,
te digo una cosa, no era tan mal candidato. Y aparte que costó, públicamente lo dijo Feijóo, que Fernández era el candidato porque no había otro. Y lo manifestó, lo verbalizó. Pues tener un candidato que no es el que tú apoyas y mira lo que te ha sacado, vamos a ver. Pero es verdad que el PP en este momento está teniendo unos problemas internos tremendos, horrorosos, porque hay mucha gente peleando por ello. Y en el País Vasco veremos, con Bildu, a ver qué es lo que pasa. Veremos, sí. ¿Con Bildu qué? Está claro, PNV va a gobernar con el PSOE, ¿no? Sí, se supone. ¿Bildu lo va a aceptar así de esa forma tan...? Pero es que así estaba antes, en la legislatura anterior, y no pasó nada. Bueno, hablamos de lo que pasa es que también a veces le damos importancia más de la que lleva y hacemos protagonista a quien realmente no lo son, y eso no lleva a ninguna parte. Bueno, tenemos que ir con rastrillazo y piropo ya, porque ya nos quedamos casi sin tiempo, ya se nos pasó una horita y media. ¿Rastrillazo tienes, Paula, o piropo? Empieza por lo que tú quieras. Yo quiero empezar por el piropo y luego por el rastrillazo. Bueno, mi piropo va para nuestro candidato número 1 y nuestro candidato número 3, Jorge Buxadé y Juan Carlos Girauta, a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, porque hoy nos han dejado, después de 4 días intensos en Gran Canaria y en Tenerife, volcándose con la gente y la gente volcándose con ellos. Con lo cual, les mando un fuerte beso y abrazo y ese es mi piropo. Muy bien, piropeado. Pero ahora viene el rastrillazo. ¿O es la pronto? Sí, sí, sí. No, seguido. Y el rastrillazo. Bueno, el rastrillazo va también unido a esta visita contra aquellos grupos parlamentarios que impidieron la comparecencia de Jorge Buxadé en la Comisión de Asuntos Europeos. Lo impidieron recurriendo a argumentos subjetivos y saltándose la legalidad, con lo cual un gran rastrillazo para esos grupos parlamentarios que vetaron la presencia de un eurodiputado en una institución que debería estar abierta a todos. Muy bien. Dora, ¿piropo o rastrillazo? Bueno, pues el rastrillazo tenía muchos en mi cabeza, pero al final hubo uno, en una conversación que tuve esta tarde, viniendo ya en el coche aquí, de un compañero, y es verdad, se acordó, dice, sí, esta noche vas y tal. Digo, vale, pues esta noche voy, lo hago por ti, por lo que significa a todos ustedes un rastrillazo a la presidenta del Cabildo de Tenerife, porque tras casi un año gobernando aún no ha recibido los colectivos LGTBQ+, algo que es absurdo, porque es un colectivo muy potente en esta isla, es un colectivo que no son de 4 personas, son de muchísimas personas, que no solo se representan a sí mismos, sino representan a familias, y no ha encontrado un segundo. Y es verdad que de paso me dijo Dora, la directora general, y estoy hablando de un miembro de uno de los colectivos, la directora general. Y me llamó por eso, porque como aquí viene la directora general Patricia, dice, Dora, es que la directora general ha sido un sueño con nosotros, nos ha tratado bien, nos habla bien, dice, pero luego ahí no le hacen ni caso y no hay manera de nosotros acercarnos a la presidenta y hemos pedido hasta 3 veces reunión con ella. Mira, que no te cuesta nada, presidenta. Inténtalo, que no es tan difícil reunirte con cualquier colectivo. Te reúnes, porque para eso estamos, para reunirnos con personas particulares y también con colectivos del índole que sea, representantes en nuestra isla. Te pido que, bueno, a mí no me harás más caso, pero bueno, por pedir lo que no quede. Es un rastrillazo suave intentando que los reciban, porque las demandas son mínimas y realmente lo que te quieren es informar de la situación en la que están y cómo se vive. Nada más, que no te van a pedir el cielo, que nunca lo han pedido, que ya lo luchan ellos solitos. Y el piropo, ¿qué quieres que le diga? Al gobierno actual de España, porque acaban de salir los datos europeos del FMI, del Fondo Mundial, donde el país que más crece en este momento es España, y cuando las cosas van mal dadas, pues van mal dadas, pero ahora que vienen vendadas, también creo que nos merecemos los españoles que nuestro país siga un crecimiento positivo y siga funcionando bien. Y cuando vienen mal, pues nos aguantamos. Pero ahora que vamos un poquito mejor, y eso va a repercutir en las economías de todos y cada uno de nosotros. Así que, bueno, creo que no lo merecemos, y no lo dice el presidente del gobierno, lo dicen instituciones desde Europa. Muy bien. José Domingo. Yo, en vez de rastrillazo, voy a dar un Oscar. ¿Un Oscar? Un Oscar, sí. Ya sé que son en enero, pero bueno, pasaron y estamos en esta época. And the Oscar goes to, or win, go, ¿no? Go to, the sí. Oscar goes. Pensé que ibas a dar el premio Eurovisión, ¿eh? No, no, ese no. Bueno. Ay, Dios mío. Eso sí es un tema hoy. Vamos a pasar página. Pero tenemos que hablar un poco otro día de Eurovisión, también te digo ahora que lo sacaste. Es que fue al hilo, dice Oscar, y yo me miro en Eurovisión. De Oscar goes to... En este caso, es verdad que ya pasó el tiempo, porque como decimos, vamos de forma muy rápida. Sí.
Pero va para el actor protagonista de una película de intriga y después se convirtió en comedia, que ya por título Yo 5 días de reflexión mientras tú estás pendiente, pero voy a seguir de presidente. Entonces, pues va para Pedro Sánchez este rastrillazo en forma de Oscar, porque vamos, era una crónica que ya sabíamos el resultado final. Es decir, pues al final era para darse más protagonismo a él y para estar pendiente y movilizar a su electorado, que, bueno, pues ni siquiera lo ha conseguido porque las movilizaciones fueron muy pocas. Y el piropo, pues ya que estoy hablando de cine, el otro día vi una película y la recomiendo. Que ¿cuál? Es Sound of Freedom, es decir, Sonido de Libertad. No sé si han tenido la oportunidad de verla. ¿La viste tú? No, muy buena. Muy buena, muy buena. Por lo tanto, si tienen la oportunidad, la pueden ver. Habla del tráfico, en este caso, de menores, de un tema muy, muy duro, pero saben tratarlo bien dentro de lo que cabe. Y nos hace profundizar. A veces está muy bien ver películas de comedia, todo lo demás, pero cuando vemos ese tipo de películas que nos da que pensar y de lo que está sucediendo muy cerca de aquí, como decimos siempre, no todo está en los países extranjeros, sino también aquí, pues tenemos que seguir luchando e invitar a aquellos a que lo puedan ver. Así que les invito a Sound of Freedom, Sonido de Libertad, que la pueden ver pues, en cualquier plataforma. Muy bien. Está súper premiada, ¿no? A mí no me hablaron de esta película. No, no tiene premio. No tiene premio. Es Verástegui, ¿no? El actor. No, el actor, el actor es el productor es o algo, el, bueno, esto viene de Mel Gibson, que pone ahí productor ejecutivo, pero el actor es el que hizo de La Pasión de Cristo, que además se reconvirtió en cristiano, no quiere películas de violencia, en esta hizo un apartado y está muy bien la película. La verdad que el tratamiento es bueno. Bueno, habla de dos niños, en este caso de Honduras, que son secuestrados y los ponen en explotación sexual. Sí. Y bueno, pues la película se va desarrollando, interviene después Estados Unidos y vale la pena verlo. Se los recomiendo porque está muy bien. Además, muy bien tratado. Vale, Alejandro Monteverde es el director. Sí. Sound of Freedom. Pues ahora, disculpa, vale. No es mi momento, ya que estamos al hilo, La Ley del Mar. Es española y es una el pasada. Mar. La Ley del Mar, como el rescate de un barco de pescadores. La Ley del Mar, ¿eh? No, te pregunto, con Henry no te oí, da igual. Mal del Zoe. No, La Ley del Mar. Que no, no, sí, La Ley del Mar. No, pero eso es La Catedral del Mar, no tiene nada que ver. Entonces, La Ley del Mar, unos pescadores catalanes que rescatan a un cayuco en el Mediterráneo y las dificultades tremendas y terribles, basadas en una historia real, que pasan para poderlos traer a puerto y ahí, bueno, unos actores brutales y una situación que no cuento más, pero se las recomiendo a todos. La Ley del Mar. Disculpe que me... No pasa nada. Y hablando de películas y de mar y de todo, la película que he montado ahora en Cartagena con ese barco que está lleno de armas. ¿Que va a dónde es? ¿A Checoslovaquia? Y cumple todos los papeles y además encima tienen toda la documentación. Dicen que va a la República Checa. Pero Podemos sabía que no tenía mar. Eso es importante. ¿Eh? Que cuando fueron delante del Congreso y dieron su explicación, dicen, no, pero es que no tiene mar. No, pero vía otro país. Y además ya los militares lo confirmaron, no solo las fuerzas de seguridad, sino los militares ya confirmaron la documentación y está ok, pero los países que no tienen mar van a un puerto más cercano y de ahí se trasladan. Hombre, Madrid no tiene mar. Dice lo que viene está quedando, que el papel aguanta lo que le echen. Que puede poner ahí que va para la República Checa. Esto que nos tomamos de broma, desgraciadamente. No. Y así con humor, pues al final estamos hablando. Era armas, ¿no? Al final, pues, desgraciadamente, a lo que va. Sí, ¿no? Sí, ya. Mm. Pero es que es durísimo. Y yo me he hecho pro Palestina total. Porque es muy duro. ¿Vieron el vídeo que sacó el otro día, que salió de tiempo antes? Ah, sí, lo ponemos la semana que viene. Qué duro. ¿Tú me mandaste? Sí, te lo mandé, me pareció. Que está él hablando de hace tiempo. ¿Te acuerdas cuando decía lo de los hospitales? Que iba a hacer, que lo iba a hacer y lo ha hecho, pero vino el COVID y no pudo. Porque él tenía programado toda la aniquilación de los palestinos. Desde hace años. Literal. Sí. ¿Te acuerdas cuando en diciembre decía, y tú por qué siempre nombras lo de los hospitales en Palestina, lo que estaba sucediendo, por lo de los niños pequeños? Pues esto ha continuado y bueno, han muerto incluso. De inanición, es decir, hasta de hambre. Que te digo que las imágenes que yo vi ayer eran de esas imágenes que estamos acostumbrados a ver de los niños con los globos oculares todos hinchaditos, pero, todos niña, así, en Palestina. ¿Cómo pueden usar el hambre como arma de guerra? Pero, estamos acostumbrados a Sudán, Etiopía, Nigeria, que ocurra eso por las guerras tribales, pero un país como es Palestina, porque yo lo reconozco como país, que tenían una economía, que tiraban adelante, que no tenían esa hambruna y que ahora se mueran de hambruna. Es que, y todo, vamos, pero que espérate, yo te abro la puerta de mi casa, te doy la mitad de mi casa y tú te quedas con lo que te di, con lo que es mío. O sea, todo el mundo impasible. Entero.
mirando eso, como están matando a todos y a todos. Sí, pero es que el primer líder que salió adelante diciendo que hay que reconocer a Palestina como país fue Pedro Sánchez, y todo el mundo que no, ya está toda Europa tras la tesis de Pedro Sánchez, tiene que ser un país, es que siempre fue un país, los otros vinieron, le dieron un espacio y arrebataron lo demás. No puede ser. Bueno, sea como fuera, políticamente, legalmente, de la forma que sea, eso es una salvajada. Ser humano somos crueles. Sí, sí. Ser humano, porque ser humano, eso es una salvajada. No es el gobierno de tal, no, los gobiernos los ponen las personas, porque en este caso son democráticos. Sí, sí, sí. Horrible. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias, Paula, por venir. Nos vemos otro día. Un placer. Perfecto. Gracias, Dora, que sigas tú ahí, zapatita para adelante. Gracias, sí, va. Para adelante, para adelante, que llevas mucho mejor. Sí. Domingo, muchísimas gracias. Muy bien rodeado. Sí, fabuloso. Tú no tendrás queja, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Un saludo. A todos ustedes también. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao.